Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches a todos ustedes, queridos amigos de esta comunidad, de su canal El Salvador en el Campo. Y como les decía Alex ayer en el spoiler, hoy les traemos caballos de diferentes razas, por lo menos tres. Empezando con esta, una yegua iberoamericana. Aquí la tenemos. Saludo a Alex, que está conmigo. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Ricardo. Un saludo a todos los amigos de El Salvador en el Campo que nos están viendo en este video. ¿Y cómo se llama esta yegua, por cierto? Su nombre es Mónica, Ricardo. Muy bien. Díganos la edad. Esta tiene 4 años y medio de edad. Muy bien. Y según nos cuentan los amigos, pues la han saltado, así es que la están en observación porque sospechan que puede estar preñada. Y recuerden, esto es en Finca La Casona, que se ubica en Apastepeque, San Vicente, donde el propietario don Agustín Martínez los va a atender para cualquier información. Sobre todo, hay una noticia que él nos da, y es de que estos animales también él ofrece crédito para aquel que diga el cash cash me sale duro, porque suele ser bastante, pero también él da la facilidad de crédito, así es que llámenos para poderlo contactar con él. Y así, pues, si le interesa esta o las otras razas que le mostraremos, pueden hablar con don Agustín Martínez de la finca La Casona en Apastepeque, San Vicente. Y como les digo, esta es Mónica, la yegua iberoamericana de 4 años y medio. Y bueno, ahora cambiamos de raza de equino, o sea, de caballo, ¿verdad? Porque la anterior era yegua. Y ahora tenemos este, que le vamos a preguntar a Alex, ¿de qué raza es este ejemplar? Este ejemplar es de raza de paso peruano, Ricardo. Muy bien, de paso peruano. Yo creo que aquí pues no vamos a decir de dónde es originario, porque creo que en el nombre va implícito. ¿El nombre de este caballo? Es bastante peculiar, por algo de ser. El mujeriego se llama. Se llama el mujeriego, bueno, está bien. El mujeriego. Estos son caballos de alta escuela, por lo tanto, muy apreciados. No sé qué te parece el color o cómo brilla. A mí me apantalla eso, Alex. Me llama bastante la atención este caballo, Ricardo. Pues bien, entonces aquí tenemos al mujeriego. Nos referimos al caballo de paso peruano, es su raza. Así es que ahí lo tenemos, muy elegante, muy bonito. ¿Y dónde está disponible? Pues, como dijimos, Finca La Casona. ¿Quién es el propietario? Don Agustín Martínez, Ricardo. Don Agustín Martínez de Finca La Casona. Y dice que los atiende tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Así es que usted pregunte. Ahí tienen en la descripción el número de nuestro canal. Y nosotros vamos a contactarles con mucho gusto con don Agustín Martínez. Ustedes digan, pues me gustó la Mónica, me gustó el mujeriego, quiero preguntar por él, cuánto vale, quiero saber cómo son esos créditos. Pues ahí les vamos a estar brindando la información necesaria a todos ustedes. Así es que, por cierto, queda en Apastepeque, San Vicente, estábamos mencionando la finca La Casona de don Agustín Martínez. Mientras vemos al mujeriego, al caballo de raza de paso peruano, de alta escuela, aquí que ustedes, si les interesa, pues aquí está disponible para todos los que nos pregunten por él. Estaremos esperando sus llamadas y también pongan sus opiniones en los comentarios, ya que también de eso pues nosotros nos nutrimos bastante. Y bien, para los amantes de las carreras de caballos, les tenemos aquí otro ejemplar de la finca La Casona. Y vamos a decirle a Alex, por favor, díganos los datos, iba a decir personales, pero no, datos del caballo. Este es un caballo cuarto de milla, su nombre es Chema,
está entrenado y la edad de este es de 5 años. Este caballo ya ha participado en carreras profesionales. Como quien dice, ya está probado, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos entonces, ya vimos caballos de paso, como el peruano que vimos. Vimos la yegua iberoamericana, que más o menos anda por esa línea. Mónica, el mujeriego, y hoy tenemos al Chema. El Chema es este caballo cuarto de milla para carreras profesionales. Cuarto de milla, este según leímos, porque también nos auxiliamos ahí del Google. Quarter horse, según le dicen en su nombre original. O sea, quarter, cora, como decimos nosotros acá. Y originario precisamente de Estados Unidos. Y no sé si a Alex le pasa lo mismo que a mí, pero quizás sean caballos que solo hemos visto en las películas. Sí, nunca he tenido la oportunidad de estar cerca de un caballo de estos, Ricardo. Así es que aquí los tenemos. Y a ustedes, pues, ¿qué les interesa? Aquí tienen en la finca La Casona de Don Agustín Martínez, repito. En la descripción está el número. Si no, pónganos un comentario en la caja de comentarios. Y díganos ahí que quieren el número de Don Agustín Martínez de Finca La Casona en Apastepeque, San Vicente. Y ahí pueden ustedes, les vamos a dar la información. Y recuerden, un dato que Don Agustín quiere que usted sepa es que le dé crédito. Le da crédito para que usted pueda adquirir cualquiera de estos ejemplares. ¿Y qué les parece si nos ayudan a un pequeño ejercicio? Díganos cuál les gustó ahí en los comentarios. ¿La Mónica, el mujeriego o el Chema? ¿Cuál les gustó más o qué raza de caballos les interesa más a ustedes? Pueden decirlo y pues vamos a estar interactuando también ahí, porque les prometemos que leemos todos los comentarios. Y por supuesto, vamos a seguir viendo más videos aquí de su canal El Salvador en el Campo. Así es que estén atentos porque vamos a seguir con más desde la finca La Casona. Atentos a todos. Pásenla bien.